Desde mediados de los 70, la guerra vivida en Laos llevó a cientos y miles de sus habitantes a buscar refugio en otras partes del mundo. Así es como inmigrantes laosianos llegaron a la Argentina y se asentaron también en la provincia de Misiones, donde conformaron una comunidad. En 1976, más o menos, hubo mucha guerra allá en Laos. Entonces, nosotros refugiamos para Tailandia. Entonces, nació en Unido Van y haciendo reunión ellos y planearon cómo podemos localizar los refugiados. Nos toca venir a Argentina, hay otro grupo que va para Canadá, Francia, Estados Unidos. Y bueno, no sabíamos nada, ni salura, en castellano menos, no sabemos qué es Argentina, no sabemos. Tiene 33 años cuando yo vení. Primero llegué a Buenos Aires triste, extraña allá todavía, pero tengo miedo que la gente allá va a matar así algo. Después, como dos semanas para mandar para acá, yo vi planta de tacuara. Planta de mamón, ay, contenta, me pedí, ya llegué a mi país. Argentina nos recibió con las autoridades, no, perfecto, era muy lindo. Con trompeta, nos recibió como si fuese una presidente, más o menos, como decir. Hija de agricultores, Sandra, sin ser laosiana, se adaptó a muchas de sus costumbres y formó una familia con Maitri. Mi suegra siempre está al lado mío, así se hace así, así no se hace. Es todo diferente porque hasta la forma de uno apretar un limón nomás ya es diferente. Nací en cuna de feriante, pues, no, pues mi papá fue uno de los fundadores sería de la Feria Franca de Villa Cabello cuando se inició. Yo tenía 13 años en ese momento y bueno, iba a la feria. Era una locura usar la gorra de mi papá de la Feria Franca o la chaquetilla. Bueno, hoy en día se me dio que yo puedo portarla también, puedo ser feriante. Ahora tengo chancho, tengo plantación de jengibre. Más o menos tengo 40 madres de chancha y tengo tres cachazos que le hice para padre, ¿no? Chanchito, alrededor de 100 chanchitos por ahí. Pese a que se adaptaron a las costumbres locales, conservan las suyas. Con bambú hervido, cocinan una de sus comidas típicas. Cuando corté chiquitito, herví para sacar jugo de amargo. Tengo mucha costumbre allá, me gusta todavía escuchar música de allá, comida de allá. Todavía no puedo acostumbrar a comida de acá ni música. Pero soy naturalizado, soy argentino, ¿no? En homenaje a su religión oficial, están construyendo el monumento a Buda más grande de Argentina, de 14 metros de alto por 9 de ancho. El budismo es una religión muy buena y le enseña muchos valores. Entonces, junto con la nuestra, nos acoplamos bien, digamos. No tenemos ningún inconveniente. Ya tiene hijo grande, ya tiene nieta acá, ya... Mi país ya acá, ya no pensamos volver allá. La inmigración marcó la provincia de Misiones, caracterizada por múltiples rasgos que en su conjunto configuran un complejo cultural único.